Bueno, ahora les traigo algo que me pasó. Eso es normal. Todos los que usamos herramientas con crack o parchadas, algunas sueltan virus o etcétera. Y esta vez les voy a compartir la herramienta sospechosa o la última herramienta que usé. Pues me trajo el virus famoso como o conocido como el virus Windows 32. Ok, ahí como vieron al inicio. Me sale ese virus y la herramienta sospechosa es esta. Ok, aquí les dejo el nombre. Yo la extraje, la estuve usando, la usé un buen rato. Al tiempo que yo la extraje, funcionó bien, estuvo funcionando bien. Y cuando me salió el virus, el Windows 32, Win32, yo toqué, pues aquí está el ejecutable de la herramienta, hago un acceso directo. Cuando yo toqué el Word, este Word que está aquí, quería ver qué traía adentro. Cuando yo lo toco, fue cuando me empezaron a pasar cosas raras. Ok, les estoy aclarando eso que me pasó o se los estoy compartiendo. Entonces, lo que voy a hacer yo, ahorita voy a limpiar mi computadora, como están viendo. Si no, ahorita voy a hacer otros pasos. ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a estar abriendo, o voy a estar abriendo esta herramienta desde el mismo WinRAR. O sea, la voy a abrir de aquí. Desde aquí la voy a abrir para que Windows Defender, en caso de que traiga un archivo contaminado o etcétera, no se salga de aquí, no se salga de WinRAR. Así que la voy a probar en uno de los siguientes videos. Y no la voy a descomprimir, no la vamos a descomprimir, la voy a abrir de aquí. Así que si estás viendo el video y todavía no entras a mi blog, todavía no bajas la herramienta, te voy a recomendar que la abras desde aquí. Nada más vas a abrir este, vas a tocar este, no toques nada más, ¿ok? Porque a mí ese virus se me vino cuando toqué este, cuando toqué el Word. Yo quiero pensar que es la herramienta esta la que me infectó la computadora. Puede ser alguna otra herramienta. Pero los voy a volver a recordar o a repetir. Esta fue la última herramienta que yo usé. Y de ahí me empezaron a pasar cosas raras. Este famoso virus que hace. Este famoso virus Win32. Te empieza a afectar algunas carpetas. No puedes abrir los Word. Te sale un error en pantalla de algo de Acrobat. Y te empiezan a pasar varias cosas raras. Y te empieza a lanzar un montón de virus de Win32. Y te empiezan a salir. Ok, es lo que hace ese virus. Y pues prácticamente te daña tu computadora y no te deja trabajar bien. No funcionan algunos programas. No puedes abrir algunos archivos. Y cosas bien raras. Entonces ahorita le estoy dando un escaneo. Yo tengo unos videos cómo quitar este virus. Pero hay que hacer al paso de la letra de los videos que yo tengo para poderlo quitar. Okay, se los voy a dejar todos aquí. Son como unos 4, 5, 6 videos. Uno hago la limpieza con el antivirus Avast Freeze, que ese fue muy bueno y me quitó estos virus. El otro lo hago con Panda. También funciona, pero creo que el que me funcionó más bien fue con el Avast. Aquí les voy a dejar los videos abajo en caso de que les caiga este virus, ya sea a través de esta herramienta o de otra herramienta parchada o etcétera, ¿ok? Y ahorita voy a ver si lo puedo solucionar. Ahorita lo estoy escaneando. Lo que voy a hacer ahorita, lo voy a regresar a unos 2 días anteriores. Es muy importante en nuestras computadoras hacer puntos de restauración para cuando nos pase este tipo de cosas. Lo vamos a restaurar a 1 o 2 días anteriores donde no teníamos la herramienta y un 80% que funciona, que tu computadora se limpia automáticamente de algún virus, se haya dañado un archivo, hayas borrado un archivo y más, se acomoda todo como estaba, ok. Bueno, ahorita que está haciendo el escaneo, vamos a mostrarles dónde está el punto de restauración. Voy a quitar esta pantalla la dejé ahí nada más, pero en sí no la ocupo. Así que vamos a verlo, el punto de restauración.
Ok, ponemos punto y sale aquí. Ok, aquí está. Vamos a ver si yo tengo puntos de restauración activados, porque en veces no tenemos. Así que ojo en eso. Aquí está mi disco local C de sistema. Sí lo tengo activado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí nosotros creamos puntos de restauraciones. Y aquí le vamos a restaurar a ver cuántos puntos tengo. Aquí me dice que lo vamos a... Se va a restaurar. Seleccionamos la opción, ok. Dice que se va a restaurar. Recomendada. Esto es automático y aquí yo puedo elegir otros puntos. A la fecha, aquí estamos al día 14/9/2022. Al día 13, no ocupo restaurarlo más abajo. Vamos a buscar otros puntos. Ok, entonces lo vamos a este. Lo vamos a restaurar el día 11. El día 11 mi computadora estaba limpia. Ok, lo voy a restaurar. Si no tienen conocimiento de cómo hacer un punto de restauración o no tienen nada de conocimiento de esto, díganmelo, háganmelo saber aquí abajo en la caja de los comentarios. Y yo hago un video y explico cómo crear un punto de restauración, cómo restaurar tu equipo a un estado anterior. Les doy algunos consejos, ok. Bueno, voy a dejar que termine esto para ver qué sucede. Estas carpetas en los videos que les voy a dejar aquí abajo, explico cómo sacarlas, porque están ocultas. Las 12 están ocultas. Una es del antivirus. Este es del antivirus Windows Defender, esta carpeta. Y este es de archivos temporales. También está oculta. Todas las computadoras aquí, en este de archivos temporales, se van juntando un montón de archivos y un montón de archivos. Nosotros los podemos estar borrando, pero ¿qué pasa si no los borramos? Con el tiempo se van llenando demasiados, que nuestra computadora se empieza a hacer bien lenta. Así que ojo en eso y tener limpia esta carpeta siempre. Cada que prendamos nuestra computadora o una vez por semana. Ojo, es muy importante. Hay archivos que en veces no se pueden borrar porque están abriendo alguna ventana o están ejecutando algún programa a la hora de iniciar nuestra computadora. Y es por eso que no se pueden borrar, así que eso le da omitir o ignorar, ok. Así de fácil, rápido y sencillo. Bueno, ahora sí, vamos a esperar a que termine el escaneo y ahorita continuamos con este video, a ver si podemos quitar este virus enfadoso. Bueno, aquí ya terminó, muy bien. Entonces, aquí me dice que se está actualizando actualizaciones de protección contra virus y amenazas. Está buscando mi Windows Defender. Ok, aquí se actualizó hasta el día de hoy. Aquí está. Entonces vamos a ver qué hacemos con este virus. Aquí está. Voy a volver a repetir, en caso de que no les funcione este método o no lo puedan quitar, aquí abajo en la caja de comentarios les voy a dejar unos videos cómo quitarlo, pero tienen que hacer todos los pasos como yo los hago, ok. Y dos maneras, uno con Avast y otro con Panda, hacemos la limpieza. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a mandar a cuarentena. Porque si lo pongo a quitar, no se va a quitar. Vamos a dar ahí. Muy bien. Ok, una vez ya de cuarentena, nos vamos a ir a esta carpeta. Esta carpeta está en nuestro Windows Defender escondida. Pero vuelvo a explicar, les voy a dejar unos videos cómo sacar esta carpeta, o si no, ahorita mismo se las voy a mostrar en caso de que no puedan. Vamos a borrar estos archivos. Yo una vez se las voy a mostrar, ok. Entonces, ¿dónde la vamos a buscar? Aquí está servicio, aquí está servicio, store, scanner. Aquí está en Windows Defender. Windows Defender está en programa data, disco local C, programa data, Microsoft, Windows Defender, scanner, historia, ok, servicio, no, ok, ¿dónde está? Ok, sí, servicio, aquí está. Así como vieron, ahí tenemos nuestros archivos que tenemos que estar borrando. Esto lo tenemos que borrar a fuerzas, porque si no, nuestro Windows Defender sigue detectando la amenaza y aquí la guarda en uno de estos documentos. Si no borramos esto, nuestro Windows Defender va a seguir detectando que hay una amenaza, así que hay que borrarlos.
Como ahí me da un error, lo voy a omitir. Este archivo no lo dejó. Necesito cerrar Windows Defender o apagar mi computadora, volver a prender y lo puedo borrar y ya me va a dejar borrarlo. Ahora, ¿cómo sacamos los archivos ocultos? Vamos a irnos aquí rápidamente. Vamos a ir aquí. Yo lo hago así, cada quien lo puede hacer como guste. Aquí en estas carpetas, ver, aquí está, mostrar archivos y carpetas y unidades ocultas. Le damos en esta palomita, usted lo va a tener aquí, le damos aquí y le damos a aceptar, ok. Y de esa manera vamos a sacar todos los archivos y carpetas ocultas. Ahora este, el temp, donde lo hallamos, ok. Entonces ese nos vamos a ir otra vez ahí. Ese también está oculto. Vamos a hacer accesos directos y los vamos a tener aquí a la mano siempre, ok. Así que ojo con eso. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a usuarios. Buscamos nuestro usuario. A esta. A este. Por aquí tiene que estar. Aquí está. Aquí lo tenemos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo sacamos de aquí? Le damos clic derecho. Le damos aquí enviar y lo enviamos al escritorio y se va a hacer así como esta. Al otro también, al antivirus, le damos igual clic derecho y lo mandamos aquí al escritorio. Aquí lo tenemos, así de fácil, rápido y sencillo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle otro escáner. En vez de, es recomendable apagar la computadora, volverla a prender y volverla a hacer o darle otro escáner. Hay que repetir varias veces lo mismo. En vez de que para apagarla, prenderla, volverla a escanear, borrar estas carpetas, darle un escaneo y de ahí otra vez lo mismo, actualizar esto que está aquí. Esto lo van a actualizar, buscar actualizaciones, lo actualizan y así de fácil, rápido y sencillo quitamos este virus. En caso de que no les funcione, vuelvo a repetir, les voy a dejar unos videos aquí abajo, los miran, ahí uso otras herramientas especiales para quitar este virus. Y de esa manera lo van a quitar y ya no lo van a tener, ok. Es por eso que les traje el video, porque no quiero que se infecten sus computadoras o etcétera, o me vayan a reclamar algo a mí por yo traerles herramientas con crack o parchadas. Así que bueno, aquí dice que ya acabó, me está saliendo este mensaje, ok. Aquí me dice que se ha bloqueado algo, se ha detectado amenaza, debe reiniciar para eliminarla. Ok, le voy a hacer caso. Ahorita voy a continuar con la grabación, ok. Vamos a hacer lo que me dice aquí. Recuerden siempre estar eliminando estas dos cada que apaguemos nuestra computadora, cada que la prendamos, todos los archivos de aquí y todos los archivos de aquí vamos a estarlos eliminando cada que hagamos un escaneo o una limpieza o quitar archivos temporales, que aquí también se vienen virus, ok. Ojo en eso, quitar archivos temporales y quitar los registros que nos guarda nuestro Windows Defender, eliminarlos también. Muy bien, una vez haber aclarado esto, ya sabemos qué hacer. Entonces ahorita lo voy a reiniciar y ahorita volvemos con el video, porque no puedo continuar grabando, ok. Bueno, ya hice varias cosas y el virus sigue, pero no se preocupen, si estás aquí y sigues viendo el video, pues aquí mismo lo vamos a eliminar para siempre, ok. ¿Qué ocupamos? Vamos a instalar el Avast Freeze o gratis y con este lo vamos a eliminar para siempre. En caso de que no te funcione el Avast, no te preocupes, vas a probar el Panda, que también va a estar en uno de los videos de abajo, y el Avast también va a estar en uno de los videos de abajo, el link, ahí lo buscas y ahí lo descargas, ok. Así que con este vamos a quitar 100% ese virus molestoso. Vamos a seguir borrando las carpetas temporales y lo que almacena el antivirus o Windows Defender. Vamos a borrarlo para que nuestra herramienta haga un escaneo limpio. Hagan los pasos que yo estoy haciendo. Lo podemos comprar o lo podemos usar de gratis. Vamos a hacer el escaneo, ahí me lo pide, pues lo hacemos. Si dice actualizar herramienta, la actualizamos, y si dice de paga, nosotros decidimos si le pagamos o la podemos dejar gratis, no se preocupen, así de todo funciona. Vamos a esperar a que termine el procedimiento.
Muy importante esto que les voy a decir. En caso de que no te deja instalar el antivirus o cualquier antivirus que quieres instalar, te marca error o etcétera, vas a hacer esto, poner atención, apagar tu computadora y en cuanto esté prendiendo rápidamente lo vas a instalar, ok, vas a instalar tu antivirus y ahí es donde te va a dejar instalarlo, ok. Una vez que lo hayas instalado y termine la instalación, vas a volver a hacer esto, muy importante. Ya que se haya instalado, vuelves a apagar la computadora, la vuelves a reiniciar, la vuelves a prender. Y ya que haya aprendido, ahora sí vas a abrir tu antivirus y vas a hacer el escaneo o estos pasos que voy a hacer yo. Muy bien. Bueno, ahora que sigue, pues ahora sí le vamos a dar un escaneo. Hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Seguir los pasos. Esto se puede tardar dependiendo de tu disco duro y dependiendo de los archivos que tengas en tu computadora. Entre más archivos tenga, se va a tardar más. Pero esta herramienta es muy rápida y no creo que se tarde mucho. Bueno, ahí como están viendo, ya terminó el escaneo, me encontró 10 amenazas. Le vamos a dar aquí. Le damos aquí. Esperamos. Ok, aquí como están viendo, aquí dice que las amenazas las movió a cuarentena. Ok, todos los antivirus traen ese modo, modo cuarentena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, pues le vamos a dar aquí donde le voy a dar yo ahorita. Solamente le estoy mostrando, quiero que miren los nombres. Pueden ver los nombres de los archivos infectados. Muy bien, ya haber visto esto. Ok, entonces van a hacer esto que estoy haciendo yo. Van a hacer los pasos. Aquí dice que hay dos problemas encontrados. Eso no importa, hay que dar omitir. Eso no afecta. Aquí así déjenlo como está. Ok, aquí dicen que si quiero comprar algo, lo poner no, gracias. Muy bien, entonces nos vamos a ir a cuarentena. Hagan lo mismo que yo aquí. Y aquí tenemos los principales virus. Los vamos a eliminar de uno en uno, como lo estoy haciendo yo. Así de fácil y rápido y sencillo. Estamos quitando estos virus y para siempre, ¿ok? Muy bien, aquí como están viendo, adiós a esos virus. Nos vamos a la carpeta de Windows Defender. Y checamos a ver si hay archivos. También los borramos, así como vieron. Antes de despedirme, te voy a recomendar que una vez que hayas limpiado tu computadora, la vuelves a apagar y le vuelvas a dar otro escáner a ver qué sucede. Y ahí déjame en los comentarios si te sirvió el video o no te sirvió. Pero yo estoy aquí acabando el video y así que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.